asistencia legal a personas migrantes y defienden sus derechos desde hace dos décadas. Elaboran estudios y aportan contenidos a las leyes en la materia. Además, suman esfuerzos en materia de capacitación. Es la sociedad civil mexicana organizada. Ellos son Sin Fronteras. Hoy hablaremos del convenio de colaboración académica que tienen con el Instituto de la Judicatura Federal. Soy Verónica González. Comenzamos. Ya está con nosotros Nancy Pérez García. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Cooperación Internacional por el Instituto Mora, especialista en migración internacional. Desde 2011 es la directora general de Sin Fronteras. Ella es ex consejera honoraria de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y recientemente el Senado la eligió como integrante del Comité Técnico del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Nancy, pues eh, todos conocemos el trabajo de Sin Fronteras en, en materia de esta atención que le dan a las personas que están en calidad de migrantes, pero pues siempre es eh, bueno, útil recordar todo lo que hace esta organización. Cuéntanos. Bueno, Sin Fronteras es una institución que tiene más de 20 años de vida. Y nosotros eh, damos atención principalmente a población migrante y refugiada en nuestro país a través de dos pilares de trabajo fundamentales. Uno, que es la asistencia directa a población, donde brindamos servicios sociales y legales, alrededor de 1.500 servicios brindamos al año. Y en estos más de 20 años hemos otorgado más de 30.000 servicios, en los cuales eh, nos enfocamos a una parte inicial, de apoyo, de asistencia humanitaria, es decir, quien llega sin un alimento, sin dónde vivir, eh, con necesidad de algún tipo de atención médica, apoyamos para que pueda eh, solventar esa necesidad inmediata que tiene, pero además en aquellos casos que por alguna situación en particular, puedan acceder a una regular estancia en nuestro país. Hay una clínica que los ayuda con todos los trámites que tienen que hacer para ante el Instituto Nacional de Migración para que puedan regularizarse. Cuando se trata de casos de personas que vienen huyendo de sus países porque su vida corre peligro o la de sus familiares, hay un área de solicitantes de asilo donde damos todo el acompañamiento para que los casos que así eh, lo ameritan puedan ser reconocidos bajo la condición de refugiados uh -huh. en nuestro país. Y también abrimos una gama de programas porque recordemos que no toda la población eh, extranjera que llega a nuestro país habla el español. También. Entonces tenemos programas de clase de español para quienes vienen de Haití, que a veces ni siquiera es el idioma francés el que hablan, sino algún tipo de idioma grande, ¿no? eh, uh -huh. eh, eh, originario como el criol. Eh, programas de salud, pro, talleres para que puedan saber cómo, cómo vivir en México, uh -huh, ¿no? cómo uh -huh. obten, poder tener un empleo en México, cómo integrarse a nuestra, a nuestra sociedad. Y en aquellos casos donde se tiene identificada alguna violación o violación grave a derechos humanos, hacemos representación legal y tenemos un área de defensoría que acompaña procesos de litigio estratégico uh -huh. y asesoría legal. Y además, con toda esta información y servicios que brindamos directamente a la población, alimentamos el, la, la, eh, una área de sin fronteras que también es sustantiva en el trabajo que nosotros hacemos y que es la parte de incidencia en políticas públicas y marcos normativos a partir de la información que se genera de cuáles son los problemas que tiene la población que enfrenta, cuáles son los vacíos en la ley o la necesidad de regular algo que no está eh, actualmente regulado, es que hacemos propuestas a los tres poderes y niveles de gobierno para trabajar conjuntamente en avanzar hacia un reconocimiento de los derechos humanos de esta población en nuestro país. Y así es como hemos, eh, hemos logrado acompañar desde el desarrollo de las leyes que existen en la materia a nivel local y federal. Y también hemos acompañado el desarrollo de programas de gobierno para que la población pueda ser reconocida. ¿Por qué era importante dar este paso? Durante mucho tiempo vimos organizaciones civiles interesadas en ayudar a, esta, a este sector de la población, pero dando esta asistencia en casas de descanso. Mencionabas tú que también hacen esta parte de pues apoyarlos en la alimentación porque o en esta parte de no conocen el, el idioma. Pero finalmente, el ingresar a otro país de manera irregular, pues el punto clave está, estaba ahí, ¿no? En la parte, en la cuestión legal. ¿Por qué es importante que Sin Fronteras haya dado e ese paso? Porque definitivamente tú no resuelves la, la situación a largo plazo de una persona si únicamente te enfocas en la parte humanitaria. Tienes que brindarle los apoyos necesarios para que esa persona pueda seguir su trayecto si es que decide no quedarse en México, pero bajo las mejores condiciones, o si decide quedarse en México, tenga todos los elementos para poder integrarse de manera adecuada. Y eso solamente lo puedes hacer cuando logras desarrollar un modelo que nosotros le llamamos un modelo integral de atención, a través del cual pasas por todas las etapas desde que llegas hasta que formalmente te has integrado al país, donde tienes un empleo donde hablas el idioma, donde puedes incluso en algunos casos tener acceso a una vivienda, que es un tema muy complicado para, para quienes llegan, y donde además de eso tú también ayudas a que las personas eh, sean pro, eh, eh, partícipes de todo su proceso. Nosotros hemos apostado por no resolver la vida de las personas, sino acompañarlas en su proceso de resolución de vida. Que finalmente y, eh, cumplan el objetivo que ellos tienen. Exactamente, y además eso es una cadena, porque ellos ayudan a, 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 después a sus propios familiares, ayudan a acompañar procesos de otros connacionales que se dan, y entonces, pues tú lo que haces es vas fortaleciendo y vas re, regresando esa seguridad a las personas que han salido de sus países eh, con un alto nivel de, de violación a sus derechos y que además al llegar a nuestro país pues también enfrentan una condición muy difícil, ¿no? De hostilidad eh, en, en prácticamente la todo el territorio. Y con la organizada, ¿no? Y en este tiempo vamos a hacer una pausa y de regreso nos comentas cómo ustedes, como organización civil, han observado esta evolución de, de, del fenómeno de migración, ¿no? Porque en estos más de 20 años de Sin Fronteras les ha ido tocando ver cómo antes solamente era el paso hacia, hacia el norte, hacia Estados Unidos, y ahora, bueno, ya algunos, este, pues ya están buscando quedarse, ¿no? quedarse claro. aquí en el país. Vamos a la pausa y regresamos con más comentarios sobre esto. Más adelante vamos a hablar sobre el convenio en colaboración académica que tiene Sin Fronteras con la Escuela Judicial. Así que no se vaya, regresamos con más. Continuamos. Por si se perdió el detalle de cómo van los cursos, los talleres y las conferencias que imparte el Instituto de la Judicatura Federal, le vamos a presentar lo más sobresaliente de este tema y regresamos con el tema de hoy, Colaboración Académica. Programa de actualización en materia mercantil, civil y familiar. Reformas a la Constitución, a las leyes y los nuevos criterios jurídicos en estas materias son analizados por los juzgadores y sus equipos de trabajo. Las reformas al Código de Comercio, en materia de juicios orales, eh, en materia de extensión de dominio, que, como sabemos, pues, presenta notas en materia penal, en materia civil y hasta en materia administrativa. Entonces, eh, es, esos puntos finos es lo que nos permite a nosotros tener la oportunidad de profundizar y estar enterados para eh, resolver adecuadamente los problemas que se presentan en el día a día. Acciones colectivas, contratos de adhesión, procedimientos judiciales en materia de derecho de réplica y reformas al código de comercio también son parte del programa. El reciclarse y mantenerse actualizado tiene un impacto social importante. El Instituto de la Judicatura Federal siempre ha estado muy interesado porque los juzgadores tengamos no solamente el ámbito técnico, ¿no? sino también el aspecto social, la sensibilidad eh, social que también nos hace juzgadores. Con estas herramientas, los juzgadores cuentan con mayores elementos para la toma de decisiones y la impartición de justicia. Ya estamos de regreso, seguimos conversando sobre el tema de la colaboración académica, en este caso Sin Fronteras, lo que ha este, ido trabajando con el Instituto de la Judicatura Federal. Y sabemos que también son pioneros en la parte de trabajar con el Poder Judicial de la Federación. ¿Qué es lo que han hecho? Pues iniciamos un trabajo muy interesante en 2011 con presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, y arrancamos trabajo con un programa muy ambicioso con Casas de la Cultura Jurídica para poder apoyar en la sensibilización en el tema de migración y asilo. A nivel nacional, a través de estas casas de la, de la cultura jurídica, y ha sido un programa que de 2011 a la fecha lo hemos mantenido año con año y que hemos incluso ampliado eh, los contenidos de estos eh, talleres que brindamos y hemos ya prácticamente cubierto el 100% del territorio nacional. ¿A partir de. ¿Es público de en general? Es, eh, va dirigido a público en general, pero también intencionamos la invitación a impartidores de justicia, a litigantes. ¿no? a personas que están vinculadas con la agenda de migración y asilo en cada uno de los estados. Y la verdad que ha sido muy rico recuperar la, la, las problemáticas y también las soluciones que se están dando desde lo local eh, para el trabajo de migración y asilo. A partir de esta relación, eh, en 2012... Eh, presidencia de la Corte nos invita a elaborar el contenido del protocolo de actuación que hicieron mm -hmm. en materia de migración y protección internacional. Y nos dimos ¿Ha ahí, sido todo un referente. Ha sido todo un referente. Es el primer, en mm -hmm. su momento, fue es el primer bien. protocolo que existía uh -huh. a nivel de las Américas. Uh -huh. Eh, en la uh -huh. materia y todos los protocolos fueron una 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 iniciativa muy innovadora para uh -huh. para todo el continente incluso escalables como experiencia internacional uh -huh. y han sido altamente reconocidos incluso en la cumbre este, judicial en la cumbre judicial iberoamericana se hizo un protocolo específico uh -huh. donde se incluyó Pasado el contenido uh -huh. de todos los protocolos que se habían desarrollado desde la corte y eso nos dio un vínculo mucho más estrecho con el Poder Judicial y a partir de ahí hemos ido tejiendo eh, una serie de iniciativas que de las más destacadas están que año con año desde 2012 a la fecha hemos hecho un foro regional eh, con el tema de migración y asilo dándole especificaciones para cada año eh, eh, en, en cuanto a los temas de la agenda. Y también lanzamos el premio regional Sentencias uh -huh. para la categoría de acceso a las personas migrantes y sujetas de protección internacional, que ha sido una, una iniciativa súper innovadora y pionera en toda la región a la que se han sumado. Eh, cortes de otros países, sí. de hecho cortes de otros países han sido las primeras ganadoras uh -huh. de, de, de estos dos primeros premios uh -huh. que hemos brindado, y, a, y en lo cual hicimos desde Sin Fronteras la petición a la Corte de poder seguir la metodología que hicimos desde la elaboración del protocolo, que consistía en sumar a otros actores a la iniciativa, es decir, tenemos al Sistema de Naciones Unidas con nosotros, a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de, eh, de Refugiados, tenemos también a la Relatoría de Migrantes de la Comisión Interamericana, está la Asociación Mexicana de Impartidores sí, de, de Justicia, justicia con amiga. nosotros, uh -huh. en algunos momentos se han eh, sumado eh, otros actores este año, muy seguramente se va a sumar con nosotros la Corte interamericana uh -huh. también eh, y la verdad ha ido eh, creciendo esta, esta iniciativa y que ha sido eh, desarrollada desde la Corte Mexicana y que ha invitado, decía yo, al diálogo entre cortes para colocar ¿Este como tema? uno de los uh -huh. temas centrales de preocupación el tema migratorio y de protección internacional, pues dado que no por otra cosa también, sino porque es llamado uno de los sí, grandes desafíos sí, sí. De del siglo XXI de todo y el mundo. Mencionas este tema de, de premiar la, las sentencias destacadas en esta, en esta materia y a propósito para que la gente sepa, bueno, todo este trabajo que hace Sin Fronteras, toda esta capacitación, sensibilización que hace a través de las Casas de la Cultura Jurídica, ahora con los cursos directamente en el instituto, hace precisamente que se concreten, que se lleven a cabo sentencias en las que se pueda proteger los derechos de estas personas. Claro, y que es el, el, el objetivo final, ¿no? Incentivar a que las sentencias, las denuncias que lleguen puedan eh, tener como resultado una sentencia a favor con los más altos estándares nacionales e internacionales que reconozcan los derechos de la población. Y para nosotros era muy importante que dada la relación que ya se había establecido con Casas de la Cultura, con Presidencia de la Corte, poder tener una relación mucho más formal con el Instituto de la Judicatura Federal, objetivo que se logró el año pasado cuando firmamos un convenio, este convenio. de colaboración uh -huh. eh, académica y el, eh, el mismo 2017 hicimos una, un proceso de formación para alrededor de 150 jueces y magistrados titulares. Eh, enfocándonos en dotar de información, compartir información sobre cuál es el contexto eh, y, y las principales problemáticas de la agenda de migración y asilo en el mundo y particularmente en nuestro país, cuáles son las leyes que regulan el tema. Y además, una parte de discusión de casos prácticos, ¿no? Los casos que uh -huh. han llegado, cómo, cómo se han ¿Cómo resuelto, se cuáles son los problemas que los litigantes han encontrado al, eh, al presentarlos y también cuáles han sido la, 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 las resoluciones que se han uh -huh. dado desde los tribunales, ¿no? Y fue un, ha sido un ejercicio muy interesante que este año, pues arrancamos ya, de hecho. Eh, 2018. 2018, también ya nuestro programa, sumándose ahora eh, otra área muy importante también que nosotros tenemos identificada que es el Instituto de la Defensoría Pública. ¿verdad? Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso y nos dices de regreso cuál ha sido la respuesta tanto de los impartidores de justicia como los defensores y los asesores ¿no? al recibir esta capacitación. Okay. Vamos a la pausa, no se vaya, estamos en la Escuela Judicial, regresamos. Continuamos. Tome nota porque le vamos a presentar un adelanto de los eventos que tiene programados la Escuela Judicial para los siguientes días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy. Convocatoria para integrar el número 45 de la revista del Instituto de la Judicatura Federal. El tema es: Una nueva manera de impartir justicia, la solución del conflicto frente a los formalismos procedimentales a la luz de la reforma al artículo 17 constitucional. Pueden participar miembros del Poder Judicial de la Federación, personal de escuelas judiciales, profesores e investigadores de Derecho, alumnos de maestría y doctorado en ciencias jurídicas, así como operadores del sistema de justicia en general. Las propuestas se recibirán a través del correo revista arrobacorreo.cjf.gov.mx antes del 31 de mayo de 2018. Diplomado Impartición de Justicia con Perspectiva de Género para Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Dirigido a magistrados, jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación. Se impartirá de mayo a noviembre en las extensiones de la Escuela Judicial en Oaxaca y Chilpancingo. Puede revisar la convocatoria en la página www.ijf.cjf.gov.mx. Diplomado. Decisión Judicial con Perspectiva de Género. Dirigido a magistrados, jueces y secretarios del Poder Judicial de la Federación. Se impartirá de mayo a septiembre en las extensiones de la Escuela Judicial en Mazatlán y Tepic. Puede inscribirse en la página web del Instituto de la Judicatura Federal. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos en la parte final del programa conversando sobre este convenio de colaboración académica que tiene Sin Fronteras con el Instituto de la Judicatura Federal. Ya nos comentabas que hace prácticamente dos años, ¿no? O un año y, y un poquito más, iniciaron con este convenio, primero con jueces, después con eh, asesores jurídicos. ¿Cómo va? Hemos tenido resultados muy interesantes eh, de la colaboración que hemos tenido con el Instituto de la Judicatura Federal, porque nos ha permitido uno conocer que hay una necesidad de información sobre cuáles son las problemáticas que eh, encierran a la agenda migratoria y de asilo. Y también ha permitido conocer de, a nosotros como, como organización de la sociedad civil, pues cuáles son eh, algunos de los, de los criterios que los eh, jueces y magistrados, que los defensores están identificando como problemas también para poder a, brindar una atención eh, y garantizar el acceso a la justicia de la población migrante en los intercambios que hemos tenido sobre los casos en concreto, de cuáles son las dificultades que enfrentan, de cuáles son las particularidades, por ejemplo, que deben considerarse frente a una persona que está solicitando asilo en nuestro país. Eh, hemos visto cómo herramientas tan interesantes que la Suprema Corte ha innovado en el, en el desarrollo como son los protocolos se vuelven muy útiles. ¿no? Okay. Y hemos visto cómo se ha, eh, a partir de estas herramientas que se han desarrollado, pues nos ha permitido un diálogo mucho más acelerado y sobre todo en eh, que las personas que hacen denuncia ante eh, ante los tribunales pues empiezan a tener también sentencias favorables que reconocen esos derechos que ellos pensaban eh, no tenían no tenían acceso no no Entu iban a tener acceso. entonces tienen los jueces digamos y también los asesores esta apertura porque te preguntaba yo, ¿no? ¿Cómo responden ellos a esta capacitación? Sí, yo creo, yo, yo he visto muchísima apertura y muchísimo interés en conocer el tema. Creo que eh, cuando no logramos avanzar en las agendas tiene que ver mucho con el desconocimiento de cuáles son las problemáticas de los grupos de población. ¿no? y creo que la etiqueta hay muchos mitos alrededor de ¿Sí? los migrantes, no mitos que se tienen que ir desmitificando. y tenemos que ver a las personas más allá de la etiqueta migrante, como niños que vienen solos como mujeres que están en una situación enfrentando situaciones de eh, 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 extremas de, de alta vulnerabilidad como jóvenes que están huyendo de ser reclutados, que a lo mejor fueron sometidos por, por grupos como las Maras, pero que ellos no quieren pertenecer y que están huyendo, y que entonces actos de discriminación inmediatos que se hacen contra ellos, pues en nada ayudan a poder eh, apoyar la situación que ellos están viviendo, ¿no? Y sobre todo, reconocernos en un espejo. Nosotros, como país, somos el principal país de origen de migrantes en el mundo. Entonces, eso nos, ¿no? nos pone y nos coloca en una responsabilidad mayor frente a la agenda y frente a la población migrante y refugiada. Tenemos que ser los primeros en brindar y garantizar derechos a esta población para que así nosotros cuando se eh, eh, colocan situaciones como las que tenemos en el día a día ahora en la administración de Donald Trump, podamos también con, con esa con esa eh, digamos eh, calidad, moral. calidad moral salir a defender a nuestros connacionales. ¿No? Se nos acaba el tiempo y quisiera, solamente para cerrar el programa, ¿tú qué le dices a las personas? Porque esto lo he escuchado mucho, eh, ¿no les quieren ayudar, no les quieren dar asistencia? porque dicen, ¿se van a quedar aquí? Pues la realidad, la realidad es que están saliendo de países donde están huyendo, no porque quieran buscar oportunidades de vida, sino porque quieren salvar sus vidas. Entonces la gente va a seguir saliendo. Eso significa que vamos a seguir teniendo en nuestro territorio población que va a querer cruzar. México desafortunadamente por la situación de violencia que vive también, no es un destino al que tomen la, las personas como primera opción. Estados Unidos sigue siendo un destino, pero... Por las restricciones que hay en las fronteras sur de aquel país, la estancia en el nuestro va a ser mucho más prolongada. Y ante eso tenemos también que preparar eh, y planificar cómo vamos a abordar el tema de poblaciones extranjeras que están teniendo una estancia mucho más prolongada en nuestro país y que de ellas quizá algunas decidan finalmente quedarse uh -huh. en el nuestro y qué vamos a hacer también con todos aquellos con nacionales que están deportando y que están regresando a comunidades fantasmas donde ya no hay ningún tipo de infraestructura que permita su reinserción no es un problema Sí, muy grande, pero que combinado y visto desde una óptica no solamente de seguridad nacional, sino desde una óptica social, económica, cultural, evidentemente se pueden encontrar respuestas. Y aquí es donde el Poder Judicial se vuelve un aliado súper importante para poder verdaderamente hacer efectivo el acceso a derechos de esta población. Nancy, pues muchas gracias por haber venido a explicarnos sobre este convenio de colaboración académica entre Sin Fronteras y el Instituto de la Judicatura Federal. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También gracias a usted por su atención, gracias al equipo de producción por hacer posible este programa. Nos vemos la próxima semana.